Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día, después de un fin de semana con bastante actividad y del cual, por nuestra parte, bueno, pues también lo disfrutamos y ojalá también usted lo haya hecho de esa manera con pues todas estas actividades, ya les comentaba, en relación pues a estos festejos patrios que prácticamente concluyeron durante este sábado 16 de septiembre. Pero bueno, iniciando ya con lo que es la información preparada para este lunes, este inicio de semana, y dentro de lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, le comento que buscará Sectur convertir a Tlaxcala en destino turístico religioso. Ante la próxima canonización de los niños mártires de Tlaxcala, en el mes de octubre, Roberto Núñez Baleón, secretario de Turismo, informó que han sostenido reuniones con otras dependencias estatales, municipales y de comunidad para crear una mesa de trabajo permanente, a través de la cual se creen estrategias para aprovechar turísticamente este evento religioso. Y que se ancle directamente en las comunidades, particularmente Tizatlán y Atlihuetzía, en el municipio de Yauquebecan y en el primer municipio de Tlaxcala. Han estado involucrados los dos presidentes de comunidad, los dos presidentes municipales, han estado gente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, gente de representante también de la iglesia, de tal forma que en una primera instancia, que esa es la idea, promocionar el próximo evento religioso que es la canonización, se va a establecer una estrategia de comunicación hacia primero la gente del estado y también hacia fuera del estado. Indicó que a mediano plazo buscarán establecer bases y mecanismos para que ambas comunidades desarrollen productos e infraestructura turística. Agregó, sin mencionar cifras, que actualmente este tipo de turismo representa un porcentaje importante para la entidad. También tenemos otros, está Tlaxco a través, por ejemplo, de la Barca de la Fe en el municipio de Buenavista, San Miguel del Milagro en el municipio de Nativitas, Santa Cruz Tlaxcala con el Señor del Coro, la propia capital con Ocotlán, la catedral, centro histórico, y tenemos lógicamente otros lugares que vamos a ir enlazando en una ruta religiosa que se estará trabajando, detonado inicialmente, o en, vuelvo a repetir, actualmente por el asunto de la canonización. En el tema educativo destinarán 30 millones de pesos para becar a más de 2.000 estudiantes tlaxcaltecas. Estudiantes de nivel superior de instituciones públicas podrán acceder a las becas de manutención de la Coordinación Nacional, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública. Benito Islas Rodríguez, director de Educación Media Superior y Superior, dio a conocer que para Tlaxcala se asignó un recurso de 30 millones de pesos para becar a más de 2.000 jóvenes para este ciclo escolar 2017-2018. El principal propósito de estas becas de Educación Superior Manutención están enfocadas hacia aquellos jóvenes que viven en situaciones económicas adversas, es decir, de entre las poblaciones donde se encuentran las instituciones de educación superior y la procedencia de los propios estudiantes, aquellos que vivan en condiciones, les digo, económicas adversas, ¿no? Es decir, los que tengan menores ingresos en sus familias. Estos apoyos, que son mensuales, buscan que la comunidad universitaria cuente con un soporte económico para que continúe con sus estudios. La deserción, que es en todas las instituciones, la estamos atacando. Por muchas circunstancias, ¿verdad? Hay muchos factores que los jóvenes deciden en los primeros semestres retirarse de la institución, por incluso a veces propias problemáticas de manera muy, muy particular, familiares, ¿no? Pero en ese sentido es que precisamente el programa de manutención lo que busca es apoyar no solo el ingreso, sino también la permanencia de los jóvenes hasta la conclusión de sus estudios. Las propias instituciones tienen otro tipo de becas o de alternativas que son institucionales o de fundaciones también, que a través de las gestiones que hacen los titulares o los encargados de las áreas operativas de becas, pues buscan para apoyar a un mayor número de jóvenes, ¿no? Para que tengan algún tipo de beneficio y de beca. Islas Rodríguez llamó a los estudiantes a estar al pendiente de la convocatoria que se publicará en la página www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx. En más de lo relacionado a aquella zona, asegura procurador que habrá acción penal contra exalcaldes de Tlaxcala
por daño patrimonial. El procurador del estado de Tlaxcala, Tito Cervantes Cepeda, confirmó que la dependencia a su cargo inició la integración de las carpetas de investigación en contra de exautoridades municipales y estatales, a quienes el Congreso del Estado reprobó sus cuentas públicas del último trimestre del 2016. Asimismo, resaltó que el órgano de fiscalización superior presentó ya las denuncias correspondientes. Sin embargo, no precisó el número de expedientes o casos que son investigados por su presunta responsabilidad en la malversación de recursos públicos de un total de 28 municipios a los que los legisladores reprobaron las cuentas públicas, entre ellos el municipio de Zacatelco, Apetatitlán, Tlaxcala, Calpulalpan, Nativitas, Tepetitla, Chautempan, entre otros, así como del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, el ICACLAX. Ahí, pues la información relacionada a aquellos lugares, a aquellas zonas hasta donde llega la señal de Metrópoli Televisión. Cambiando de información, tiroteo en conjunto de en comunidad de Texmelucan deja 2 personas lesionadas. Pobladores de la comunidad de San Buenaventura de Calcingo, en San Martín Texmelucan, reportaron a la policía municipal a través de la línea telefónica de emergencias el desarrollo de una riña en la calle Abasolo de aquella comunidad, en la que tras algunos minutos se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Sin embargo, al arribar los elementos de la policía, solamente encontraron a bordo de una camioneta Chevrolet color azul a Carlos, de 23 años de edad, quien presentaba una herida por arma de fuego en el costado derecho, pero se negó a ser trasladado a un hospital, así como a levantar una denuncia por los acontecimientos. Mientras que por otra parte, una joven de 17 años fue llevada por un vehículo particular al Hospital Integral de San Martín Texmelucan, ya que presentaba una herida en el pecho, al parecer ocasionada por una bala perdida. Lamentables estos hechos generados allá durante este fin de semana en San Buenaventura Tecalcingo. Conmemoran en Texmelucan 207 aniversario de la independencia de México. La noche del 15 de septiembre, miles de ciudadanos acudieron al complejo cultural texmeluquense para disfrutar de la velada cívico-cultural, en la que participaron diferentes escuelas del municipio con diversas actividades. Y tras los honores correspondientes al Ávaro Patrio y la lectura del Acta de Independencia de México, el alcalde Rafael Núñez Ramírez se apostó en el balcón central del complejo cultural texmeluquense para realizar el tradicional grito, donde recordó los nombres de los héroes que nos dieron patria y libertad, mientras que el sábado 16 de septiembre, autoridades municipales llevaron a cabo la ceremonia cívica en el Monumento a la Unificación Obrera, en donde el presidente municipal pidió seguir fortaleciendo la unidad como mexicanos y posteriormente encabezó el desfile en el que participaron 33 instituciones educativas, grupos sociales y cuerpos de emergencia. De esta manera, pues bueno, en relación, pues ya le comentaba al inicio, pues es como vamos dando paso a la información preparada para este lunes, ya 18 de septiembre. Y por supuesto, le invito a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa porque, por supuesto, tenemos más información relacionada a estas acciones, a estas actividades realizadas durante prácticamente este fin de semana correspondientes al mes patrio. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 616 23. Farmacia Vita Farma 2. Manos está la solución. La prevención es tarea de todos.
Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a este segundo bloque de información en relación pues ahí a algunos de los municipios del octavo distrito, y es que desarrollan festejos patrios 2017 en Coronango en completo orden y respeto. La ceremonia del grito de independencia y el desfile cívico conmemorativo al 207 aniversario de la independencia de México se desarrollaron en absoluta calma en el municipio de Coronango, prevaleciendo el orden y la convivencia. Durante el desfile este 16 de septiembre, la presidenta Meli Makoto recibió el apoyo ciudadano por parte pues, de todas las familias que se congregaron, quienes al paso de los diversos contingentes arrojaban el tradicional confeti. Una vez concluidas las actividades de las fiestas patrias en aquel municipio, la alcaldesa agradeció al pueblo coronanguense las muestras de civilidad y respeto para que en las festividades cívicas prevaleciera el orden. En otra más de las notas, también relacionada a este municipio de Coronango, aseguran a dos presuntos huachicoleros. Derivado de labores operativas y de inteligencia, elementos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal de Coronango detuvieron en dicho municipio a Alfredo y Arturo N., quienes viajaban a bordo de un vehículo Volkswagen Bora con placas de circulación del estado de Tlaxcala, en cuya cajuela transportaban 7 galones abastecidos con hidrocarburo, por lo que fueron asegurados y dando seguimiento a los procedimientos de ley. Estas acciones fueron informadas a la Procuraduría General de la República, la PGR, autoridad encargada de llevar a cabo las indagatorias y diligencias pertinentes. Pues ahí, estas acciones, pues dio como resultado la captura de dos presuntos huachicoleros en Coronango. Y en otro más de los municipios, autoridades municipales y comité coronan a Reina de Fiestas Patrias 2017 en Domingo Arenas. Como cada año, el pasado 15 de septiembre, en punto de las 6:30 de la tarde, las autoridades municipales de Domingo Arenas, encabezadas por el edil Francisco Meneses Muñoz, el comité organizador, representantes ejidales e instituciones educativas, recorrieron las principales calles del municipio durante y tras arribar por Lisbeth Cangüey Ochoa, Reina de Fiestas Patrias 2016, así como por Areli Reyes Molanco, Reina de Fiestas Patrias 2017, posterior a las actividades programadas en la explanada municipal, y en conjunto de sus dos princesas, Reyes Molanco fue coronada por el presidente municipal, la presidenta del Sistema Municipal DIF, María del Carmen Rodríguez Vega, y el comité organizador. Además, posterior a ello, pues el edil Francisco Meneses Muñoz realizó el grito de independencia allá mismo en Domingo Arenas. Y es que posterior a la coronación, ya le decía, de la Reina de Fiestas Patrias y de las actividades organizadas por el Comité 2017, se dio paso, como ya es tradición, tras la lectura del acta de independencia por el secretario general Pedro Atlatenco Luna, al grito de independencia realizado por el presidente municipal Alfredo Francisco Meneses Muñoz, finalizando con la quema de fuegos artificiales. Mexicanos y mexicanas, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Aldama! ¡Viva Guerrero! ¡Viva Allende! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva Puebla! ¡Viva Domingo Arenas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
Y como también es tradición, el edil de Domingo Arenas realizó el grito de independencia en la colonia San Agustín Chahuac, además de encabezar al día siguiente el desfile conmemorativo de la independencia de México. Mexicanos y mexicanas, ¡vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva Puebla! ¡Viva! ¡Viva Domingo Arenas! ¡Viva! ¡Viva San Agustín Chahuac! ¡Viva! ¡Viva San Agustín Chahuac! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Ya para concluir con lo relacionado a aquel municipio, encabezan autoridades de Domingo Arenas tradicional desfile de independencia 2017. Thank you.
En otro de los municipios, Comité Organizador y Edil de Huejotzingo realizan coronación de Reina de Fiestas Patrias 2017. Previo al tradicional grito de independencia, el Comité Organizador y el Edil de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, llevaron a cabo frente al Palacio Municipal la coronación de la Reina de Fiestas Patrias 2017, Daniela Texcucano González, además de mencionar la solidaridad con los afectados por el sismo registrado en Pijijiapan, Chiapas, así como por los huracanes que han afectado a diversos estados del país. También nos solidarizamos con todos nuestros hermanos de las regiones que han sido afectadas por los huracanes y por supuesto también con un sismo de más de 8 grados Richter. En ese sentido, les quiero recordar que sigue nuestro centro de acopio en el sistema municipal DIF y pues sabemos de que los mexicanos no solamente son fuertes cuando el país está en calma, sino que son aún más fuertes los mexicanos cuando la desgracia, por un caso fortuito o por una causa natural, llega a algunas regiones de nuestro país. Confiamos en la solidaridad de muchos de ustedes y esperamos que nos puedan apoyar para que podamos seguir aumentando el número de víveres que estarán entregando a nuestros hermanos de las regiones de este país que fueron devastadas. También aprovecho para invitarlas y para invitarlos que a partir del día de hoy, precisamente, se abre el telón de una serie de festividades que estaremos teniendo, porque aquí de manera paralela no solamente es el tema de las fiestas patrias. Hay que recordar que a partir de hoy hasta el día 1 de octubre estaremos teniendo la Feria Regional de Huejotzingo, estaremos teniendo también las festividades patronales en honor a San Miguel Arcángel y son eventos masivos. Pues muchas gracias, amigos del Comité de Fiestas Patrias 2017. Una gran labor que, como ustedes dicen, llevan 8 días trabajando en todos estos eventos. Gracias a las personas que también estuvieron participando como patrocinadores, como colaboradores en todos estos eventos. Dentro de este mismo tema, realiza Carlos Alberto Morales Álvarez o realizó el tradicional grito de independencia 2017 en Huejotzingo. Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Galeana! ¡Viva! ¡Viva Matamoros! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Huejotzingo! ¡Viva! ¡Viva Puebla! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Para concluir este espacio informativo en relación pues a estas actividades de fiestas patrias durante pues este fin de semana prácticamente, pues las autoridades municipales finalmente el 16 de septiembre, el sábado 16, encabezaron la actividad cívica o las acciones cívicas y posteriormente también lo que fue el desfile conmemorativo al 207 aniversario de la independencia de México. En alusión a este aniversario
de la independencia de los mexicanos. Sabemos que las condiciones del país hoy no estamos obligados a que en este momento vayamos con las armas y luchemos contra el enemigo que quiere arrebatarnos nuestra libertad. Pero sí debemos reconocer que el enemigo más importante que tenemos el día de hoy es la ignorancia. Y en función de la ignorancia se desatan muchos otros problemas de carácter social. Por eso aprovecho que están cientos o miles de estudiantes de nivel primaria, de nivel secundaria, de nivel medio superior y de nivel superior. Aprovecho este momento para exhortarlos a que sigamos defendiendo nuestra libertad, nuestra independencia como mexicanos a través de los libros y a través del conocimiento. Si leemos y si nos abocamos a tomar la educación como el principal estandarte para defender la independencia de México, seremos un mejor Huejotzingo, seremos un mejor estado de Puebla y seremos un mejor país. De esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. Ya es lunes 18 de septiembre y por supuesto lo invitamos a que siga cada una de nuestras emisiones los lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal. Además, no olvide que también puede seguirnos en redes sociales. Nos encuentra en YouTube y en Facebook como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Esperamos haya tenido un gran fin de semana y por supuesto que tenga una gran semana, que por supuesto nosotros le iremos dando a conocer pues algunas de las actividades que tienen lugar pues ya dentro de lo que es la Feria de Huejotzingo 2017 en honor pues ahí a San Miguel Arcángel y por supuesto pues en todas estas actividades, principalmente las serenatas que se llevan a cabo en la explanada Fray Juan de Alameda alrededor de las 9 de la noche. Usted puede conocer más acerca de todo ello a través de la página www.huejotzingotravel.com, así como en redes sociales. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Pásela muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue Noticias al Día.